Luego te abres un poco más y te acercas. ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! Jefe, ¿cómo está? Estrella. La estrella de televisión y radio. ¡Citlali! ¡Citlali, aquí con nosotros! Sí, aquí estoy. Oye, a ver, cuéntame, ¿por qué llegas tan tarde? Ay, pues es que acabo de venir de apagar el recibo de luz, que está bien caro. El recibo de luz te llegó muy caro. Sí, está muy caro, porque pues sí, es que estamos pagando mucho dinero por la luz. Porque pues ya ve, mi hermano se desvela en la computadora. Yo me desvelo viendo documentales en el Canal 5, eso de los Padrinos Mágicos y el Chavo del 8 y todos esos documentales bien padres para chavos. Y pues me gustan mucho y pues sí, está muy caro. Sale muy caro. Bueno, ¿y ya buscaste alguna solución al problema? Sí, ya, mire, un compañero me dijo, pues, esas formas así como que de ahorrar y que tenemos que apagar el foco, pero me gustó más otra idea que vi de un vecino. A ver, cuéntame. Pues, reflexioné mucho y dije, pues, hay que cuidar eso de la luz y nuestro medio ambiente, y ya decidí poner un diablito. ¡Un diablito! Sí, un diablito. O también poner el medidor de luz al revés, no sé, tal vez funcione eso, no me sé. No, nada de eso, mira, el diablito puede causarte un accidente, porque a la hora que estás haciendo las conexiones, si lo haces mal, vas a provocar un incendio o te quemas los dedos. Además de que no es conveniente hacer mal uso de los recursos de la nación, hija. No. Y eso de poner el medidor al revés, válgame Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues el chiste es pagar menos luz, ¿no? No, pero ya son digitales los nuevos medidores. Ya no funcionan de esa manera. Antes por ahí hacían algunos trucos, ahorita ya no es tan fácil. Entonces, ¿cómo? Mira, ¿no has pensado en utilizar las fuentes alternativas de energía? Pues no, las únicas fuentes fue la del diablito y la de voltear el medidor al revés. No, las fuentes alternativas de energía. ¿Cuáles son esas? Pues son las energías que le llaman energías renovables. ¿Qué es eso? Mira, te lo voy a explicar. Vamos a poner, por ejemplo, la energía solar. Sí. Esa energía que despide nuestra estrella madre. Ah, eso lo vimos en el programa pasado, ¿no, maestro? Exactamente, ah, sí. Exactamente. De su amigo Galileo, ¿no? Sí, de Galileo, sí, felices de la vida en aquella época. Eran otros tiempos, hija, otros tiempos. Fíjate que cuando estuvo él haciendo sus observaciones, pues no resistió la tentación. Cuentan las malas lenguas. Yo no lo vi, pero cuentan que no resistió la tentación de apuntar su telescopio hacia el sol. Y desafortunadamente, y parece que esa es la causa de que mi buen amigo, nuestro buen amigo Galileo, haya fallecido ya sin la facultad de la vista. Perdió la vista, mi amigo Galileo. Pero bueno, él descubrió algunas cosas en el sol. Pues muchas, hija, muchas cosas. Ahorita te voy a explicar. A ver, para empezar, yo quisiera que tú me dijeras ¿Cómo te imaginas el sol? Pues el sol me lo imagino así, pues obviamente redondo, porque triangular, pues no, ¿verdad? Amarillo. Y... A ver, hija, espérame tantito.
Maestro César, por favor, ¿puedes apoyarnos con la diapositiva número 1, Sol 1? Poder, ¿cómo te lo imaginas? Ah, pues yo me lo imagino así bien padre, así bien padre, así con mis amigos, echándome unas bien buenas, bien frías lechitas de chocolate, con unos sándwiches de jamón y acá, bien rebeldes, todos mis cuates, viendo ¿en dónde? Chapulín Colorado. ¿En la playa? En la azotea. Ah, en la azotea. Sí, o la de los vecinos también. Mira, qué bonita vista de nuestra estrella. Pues, está bien, pero... ¿Sí? Pero vamos a verlo un poquito más de cerca, ¿qué te parece? A ver... ¿Y no nos quedamos ciegos como Galileo? No, fíjate que no, ya afortunadamente tenemos tantas técnicas, tantas maneras de acercarnos a estudiar el sol, que ya no corremos peligro. ¿Podemos ver la diapositiva número 2, por favor, mi querido Sensei Medrano? Ese es... Nuestra estrella ya más de cerca, y podemos observar que hay grandes masas heterogéneas, ¿verdad? Se ve como granulado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pues fíjense que esos son campos magnéticos. Ya después de mucho estudiarlo por ahí, los conocedores describen que ahí hay campos magnéticos tremendos, muy fuertes, ¿verdad? Y bueno, tenemos también tonalidades diferentes en la superficie del Sol. Bien, pues el Sol es, como dijimos, es una gran masa. Fíjate, te voy a decir nada más un dato para que tengas idea de lo grande que es el Sol. A ver. Nuestro Sol ocupa la masa, el 98% de la masa... Sí. Del sistema solar. 98% de la masa quiere decir que la mayor parte de materia que existe en nuestro sistema solar está en el Sol. ¿Tienes idea de cómo se ve el Sol en algunos momentos cuando lo observamos, por ejemplo, en el reflejo de un lago o a través de un cristal oscuro? Sí, se ve como anaranjado. Ajá, una rueda anaranjada. Sí, algo muy intensa. Pero ahí se ven algunos detalles. Mi querido Sensei Medrano, ¿podríamos ver las manchas solares, por favor? ¿Y las manchas? Ah, sí. Ahí tenemos una gran mancha solar. ¿Y qué son? Pues son nada menos que fenómenos que se presentan en la superficie, porque es una gran cantidad de materia en estado líquido, gaseoso, no sabemos cómo definirlo realmente, porque pues está a muy altas temperaturas y no es sólido. Entonces, es sólido. ¿Qué pasa? ¿Hacen como... se revuelven? Sí, fíjate que se hacen unas grandes... mareas, unos tsunamis gigantescos. Esos tsunamis serían capaces de tragarse a la Tierra entera en un segundo. Sí. ¿Tienes idea entonces ya más o menos del tamaño que es el Sol? Pues sí, algo, yo no sabía que era tan grande. Es enorme. Sí. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, mi querida Hobbit. A ver. ¿Cuántas tierras crees que se necesitan para tener un volumen como el que ocupa el Sol? ¿Es una pregunta capciosa? No, hija, no. Yo siempre te hago preguntas bien intencionadas. A ver, no sé cuántas. Pues fíjate que son 921.913 tierras las que se necesitan para... Oiga, maestro, ocupar el espacio del Sol. ¿Pero por qué es? Entonces, ¿por qué la Luna se ve igual que el Sol? Yo los veo igualitos, yo no lo veo más grande que la Luna. ¡Ah, qué buena pregunta! ¡Eso me gusta! Esta es una Hobbit inquieta, con ganas de conocer, de saber. Muy bien. ¿Por qué los vemos más o menos del mismo tamaño? Sí, ¿por qué? Pues fíjate que nuestro Sol
está alejado de nosotros 149.600.000 kilómetros. Es mucho. Y la Luna está más o menos a 400.000 kilómetros. Es como una ilusión óptica, ¿no? O algo así. Pues lo que pasa es que lo que tenemos cerca lo vemos más grande que lo que está más lejos. Por eso se ven del mismo tamaño, pero no tienen comparación. Va. Muy bien. Fíjate que la luz del sol tarda en llegar a nosotros, desde que sale del sol hasta que llega a la superficie de la Tierra, 8 minutos con 30 segundos. O sea que si yo quiero ir de aquí al sol, tendría que viajar durante 8 minutos a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Flash. Que flash. De acuerdo a nuestro querido amigo Albert Einstein, ningún cuerpo puede sobrepasar la velocidad de la luz. ¿Qué te parece? ¿Te suena interesante? Sí, está padre, sí. Muy bien. Pero hay otro dato curioso. ¿Cuál? Fíjate que Galileo Galilei, cuando estuvo observando el sol, descubrió esas manchitas solares que ya vimos por ahí. Las alcanzó a ver. ¿Y qué crees? Se quedó ciego. No, se puso feliz porque... ¿Se ciego? No, hija, espérame. Se puso feliz porque él se dio cuenta de que con estos datos, con esa referencia, podía calcular si el sol gira o no gira. Y entonces encontró, ¿qué crees? Que el sol rota. ¿Que no está roto? No. Rota no, porque es masculino nuestro. No, rota de girar. Ah, ya entendí. El sol rota, y rota aproximadamente cada 27 días, da una revolución, una vuelta. Pero lo curioso del asunto, y lo que nos va a costar más trabajo imaginarnos, es que no todas las partes del sol giran al mismo tiempo. ¿A poco? ¿O sea que giran más en medio? ¿Cómo se llama en medio, maestro? Es la zona ecuatorial. Ecuatorial, acuérdate. Me acuerdo, sí. Es la parte media. Sí. Y los polos, pues es digamos que en donde se produce el giro. O sea que gira más en medio que arriba. Le gusta más en medio, no arriba. Gira más rápido en los polos que en el ecuador. Ah, ya entendí. Por eso les decía yo que es una masa que verdaderamente no le podemos llamar sólida. Es gaseosa, es líquida. Se hacen unas grandes mareas tremendas en... Los urimis, lo que le habíamos dicho. No. Tsunamis, tsunamis. No surimis, eso es otra cosa. Okay. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? Pues sí, está padre. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con tu recibo de luz? Pues que son mis rateros, porque... No, hija, no. Bueno, no hablemos de eso. Mira, mejor vamos a hablar de las celdas fotovoltaicas. Las celdas fotovoltaicas son unos dispositivos que nos sirven para transformar la energía luminosa en energía eléctrica. Y yo salgo de eso, maestro. A ver, cuéntame, ¿estudiaste? ¿Qué? Sí, pues sí, ahí más o menos le estudiamos un rato. Bueno, pues por primera vez se supone que se dio a conocer esto de la celda fotovoltaica en el año de 1839. Pero en sí la primera celda solar fue en 1883, y fue por un inglés que se llama Charles Fritz, algo así. Es que esto de... inglés, no te ayuda el inglés, hija. Bueno, mira, no te preocupes. La verdad es que sí tiene una historia muy larga la tecnología involucrada en la construcción de celdas fotovoltaicas. Y en la actualidad sigue habiendo una gran revolución respecto a las técnicas que se han venido usando todavía hace 10 años. Sí. Ha habido una evolución tecnológica, un avance científico en el uso de la tecnología para fabricar cada vez mejores celdas fotovoltaicas. Y bueno, afortunadamente y coincidente con el problema de tu recibo de luz, yo tengo por aquí algunos juguetitos que les quiero mostrar. ¿Cuál vamos
para que conozcan realmente lo que es una celda fotovoltaica. Y le vamos a pedir aquí a producción que nos hagan favor de acercarnos el sol, por favor, un sol artificial aquí, si son tan amables. El Sensei Medrano es aquí. Déjenme platicarles del Sensei Medrano. Sí. Él es parte de la comunidad del tornillo, como yo, ¿sí? Él forma parte de la comunidad también, nada más que se disfraza para que no lo identifiquen. Pero él es parte de la comunidad. A ver si podemos apuntar la cámara ahí al Sensei para que lo vea a nuestro público. Peínate, peínate. Ese es nuestro Sensei Medrano. Vean el disfraz tan corriente, guapo, que trae, pero le funciona, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir adelante entonces. Les quería yo mostrar un pequeño dispositivo que traigo aquí, que es un simple juguete. El sol está demasiado retirado, ¿me lo puedes acercar algunos años luz más acá, por favor? Un poquito más, digamos que por aquí así, y espero que no se deslumbre la cámara. Un poquito más cerquita, ahí estamos bien. Vamos a ver nuestra florecita. Ahí está viendo, aquí tenemos una plantita robot. Fíjense cómo la detengo y empieza a oscilar por su propia cuenta, porque está utilizando la energía luminosa que viene desde la lámpara incandescente e incide en la celda fotovoltaica que se encuentra aquí al frente. La voy a girar un poquito para que lo vean. Ahí está, esa es la celda, esa que está dando el charolazo ahí, es la celda, y eso produce energía eléctrica. Esa energía eléctrica es la que produce el movimiento de nuestra plantita robot. Bien, vamos a poner otro ejemplo, si les pido que abran un poquito la cámara, les voy a mostrar otro instrumento que estamos aquí construyendo, que es una araña, pero bueno, no es, sí es una araña robot, es una araña robot. A ver si podemos hacer que el sol se acerque un poquito más para que nos dé más energía y podamos observar. Este es el sol artificial, desde luego, un poquito más cerca, y ahí lo tenemos. A ver si le podemos hacer un, ahí está, eso, ahí lo estamos girando para que vean cómo está girando, está produciendo movimiento en los cigüeñales, que son los que van a mover más adelante las patitas de nuestra araña. Aquí tenemos una cosa muy interesante. Si fijan, este panel, que esta es la celda solar, está apuntada para que de manera perpendicular le caigan le incidan los rayos luminosos. Si la voy inclinando, va a ir perdiendo potencia hasta que definitivamente se detiene. Eso quiere decir que la mayor ganancia, ¿verdad?, es aquí, de manera perpendicular al plano de la celda fotovoltaica. Bueno, gracias por el sol. Ahora sí podemos apagar el sol con un dedo, como dicen por ahí, porque es nada más un simple switch. Y bueno, pues ahí está, estos son los elementos que pues sirven de muestra para ver lo que es una celda fotovoltaica o una célula fotovoltaica. Pero existen conjuntos de células fotovoltaicas, porque como pueden darse cuenta, esto produce poquita energía eléctrica. Pero si hacemos un panel, un emparrillado con varias de estas células, tendremos mayor producción de electricidad. Que una sola es una celda, y ya muchas celdas juntas se llama panel solar. Entonces vamos, por favor, mi querido Sensei, a ver lo de la celda fotovoltaica, por favor. Ahí ya tenemos, ahí tenemos un panel solar. Ese panel ya está constituido, como pueden ver, de varias celdas, de varias células, ¿verdad? Muy bien,
Ese es nuestro panel solar. Pero aparte del panel solar hay, ¿qué pasa si juntamos o si agrupamos varios paneles solares? Ya se produce mucha energía, ¿no? Esa es la idea. Tendríamos una gran cantidad de energía. Maestro, ¿le puedo decir un dato curioso sobre lo que me estaba diciendo? A ver, dime, mi querida Hobbit. Se dice que si un cuarto de los pavimentos y edificios de las ciudades estadounidenses fueran convertidos en paneles solares, ahora sí que en paneles solares incorporados, estos proveerían suficiente energía para esa nación. ¿Cómo la ve? Muy bien. Muy bien, y es una idea fabulosa. Yo quiero que vean una fotografía de lo que son un conjunto de paneles solares. Ese conjunto de paneles solares le llaman normalmente granja solar. ¿Granja solar? Granja solar. Vamos a verla, mi querido sensei, a ver si por ahí podemos observar la granja solar. ¿Qué les parece? Miren qué impresionante. Hasta donde se pierde la vista son puros paneles solares. Y esto obviamente está produciendo cantidad de energía eléctrica suficiente para aprovecharla en muchos usos. O sea que si yo usaría uno de esos en mi casa ya no me cobrarían tanto la luz. Claro, claro. Me parece bien. Déjame decirte, qué bueno que lo asocias. Porque, pues ahorita ya está muy de moda utilizar los paneles solares en las casas habitación. Es cosa de buscar en el mercado, hay de varios precios y de varios tamaños. Y se supone que entre más paneles hagan, pues más baratos, ¿no? Obviamente. Ah, bueno, ese es un principio de la economía, ¿verdad? Que entre más oferta, entonces bajan los precios, ¿verdad? Okay. Muy bien. Pero bueno, tenemos entonces la posibilidad de tener un panel solar en el techo de nuestra casa, en el costado de una de nuestras paredes, para aprovechar la energía del sol. Déjame decirte que un panel solar más o menos del tamaño de la superficie de esta mesa pudiera alimentar una computadora, laptop, para trabajar de manera continua. ¿Qué te parece? Está interesante, maestro. Y tenemos también la posibilidad de utilizar lámparas LED, que son unas lámparas muy económicas y muy eficientes, que podrían producirnos energía luminosa a través de la energía eléctrica que nos entregue un panel solar. Órale. ¿Qué te parece? No, está padre, sí. Ya voy aprendiendo un poquito de cómo ya no pagar tanta luz. Exactamente. Sí. Tenemos un esquema que se llama esquema 1 por ahí, mi querido sensei, en donde aparece la conexión y las partes de una fotocelda. No quiero entrar mucho en los detalles de composición, porque varía mucho de acuerdo a la tecnología empleada, y hay muchas formas de construirlas y formas muy eficientes de construirlos, de construir estos elementos. Entonces, no hablaremos demasiado de su constitución, porque además, pues son técnicas que se perfeccionan a través de la robótica, a través de muchas técnicas modernas que no tendría caso ahorita abordar. Ok, sí, maestro. Muy bien, pues entonces, ¿para qué crees que nos puedan servir las fotoceldas? Entonces, aparte de ahorrarnos dinero a la hora del pago de la luz. Pues yo creo que aparte del dinero te ahorras la buena quemada por instalar un diablito. Eso es porque bueno. Porque ya no me dieron tantas ganas de ponerlo. Y la otra, pues sí, que sí te ahorras un buen dinero para pagar la luz. Bueno, sí. ¿En qué te gustaría aprovecharlo? Ya ahorita que tienes esa posibilidad de entender cómo te puedes ahorrar dinero en el consumo eléctrico, ¿en qué te gustaría aprovecharlo, hija? Pues mire, viendo la economía del país y la economía de mi familia, he reflexionado y creo que me gustaría comprarme unos dulces, invitar a mis cuates, a lo mejor pagar también para que me hagan las tareas, o sea, y ya no pagaría tanta luz.
¿Cómo ven ustedes, mis queridos televidentes? Esta niña no tiene remedio. Vamos a tener que regresarla. Ya ve, maestro. A párvulos. ¿Qué es eso? ¡Párvulos! Tú no sabes lo que son. Bueno, no, pues no. Es que eres muy, muy reciente, de reciente llegada aquí en este mundo, hija. Los párvulos son los niños de jardín, de kinder. ¿Qué ofensa tan mal grande? Bueno, es que, pues, ¿cómo es posible? Tenemos que repasar algunas materias todavía. Lo que me pasa por ser ahorrativo. No. Está bien ahorrar. Pero no en todo, hija, no en todo. O sea, en el conocimiento no hay que escatimar. Bien, entonces vamos a ver. ¿En qué podríamos utilizar las fotoceldas o los paneles solares? En las casas. De hecho, hay casas que funcionan con energía solar. Sí, muy bien. Entonces nos puede servir para iluminar. Sí, para iluminar. Pero resulta de que estos aparatitos nos dan energía eléctrica solamente cuando les pega la luz del sol. Sí. Entonces en la noche no van a funcionar. Exactamente. ¡Ah! ¿Y entonces qué hacemos? ¿Para cuándo lo necesitamos? ¿Para el día o para la noche? No, pues para la noche también, pero no se puede porque ya no va a haber sol. Exacto. Es otro problema técnico que debemos resolver. ¿Y cuál es la solución? Es muy sencilla, hija. A ver. Almacenar la energía. ¿Y cómo? Pues la almacenaremos en... Si, hablando de energía eléctrica, pues la podemos almacenar en baterías recargables. Como la que le ponemos a los micros. ¿A cuáles micros? Cuando hacemos programas como este. Ah, tu micrófono. Ajá. Sí, de ese tipo. Nosotros sí ahorramos. Parecido, porque, bueno, depende del tamaño de la instalación. Tú con esta celda, o con un conjunto de celditas de estas, podrías hacer un circuito para que te carguen esas pilas y no gastar jamás en pilas. Bueno, tienen cierta vida de uso. Sí. Estamos hablando de 500 a 1500 recargas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, un gran ahorro. Es energía gratis la que recibimos de nuestra estrella. Sí. Además, pues es la principal fuente de energía y la que le dio origen a la vida en la Tierra. Sí, me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, ¿no? Pero lo vi. No creo que te acuerdes, hija. Tú llegaste después a este mundo. Sí. A este mundo. Mira, también podemos utilizar en automóviles este sistema. ¿En autos? ¿Cómo cuáles, Carlos? Sí, mi querido Sensei, podemos ver la imagen del auto. Ahí tenemos un auto. Está toda su carrocería recubierta de celdas solares. ¿Y no utiliza gasolina? No utiliza gasolina. Estas celdas reciben la energía del sol, como ya lo platicamos, y se va almacenando en las baterías del vehículo. Es un vehículo eléctrico. Órale. ¿Y en el agua? Y entonces ya no le tienes que echar gasolina ni nada. ¿Y en el agua? Nada más lo dejas a solear un rato y vámonos. ¿Y en el ¿Qué agua? ¿Qué te parece? ¿En el agua? No hay. Pues ¿en el agua qué? ¿No hay barcos? Ah, sí, también tenemos barcos. ¿Ah, sí? Mi amigo Sensei, tenemos un barco por ahí, por favor, para verlo. Un barco eléctrico que funciona con energía solar. ¿Qué les parece? Órale, se parece al que yo tengo escondido en mi Ahora, casa. Los barcos generalmente están al rayo del sol. Entonces es una gran fuente de energía el tener un barco, porque aunque esté anclado, está recuperando energía en sus acumuladores para poder ser utilizada en la navegación. Órale. Y también tenemos aviones. ¿Y en la noche? Mi querido Sensei, en la noche, ¿qué? Pues no hay sol, ¿cómo le vas a hacer? Estamos acumulando energía, hija, en acumuladores. Ah, ya entendí, sí. A ver, mi querido Sensei, ¿podemos ver, por favor, la imagen del avión? Ahí tenemos un avión. Está cubierto también de fotoceldas. Imagínese, maestro, y si llega a haber un eclipse, qué padre, ¿no?
Sí, hija, sí. Sí, muy padre debe ser. Mira, no pasa nada porque el avión trae sus baterías y estas baterías almacenan la energía y en un momento de que haya una nube o un eclipse, el avión tiene reservas de energía para seguir funcionando. Desde luego, todo esto está a nivel experimental, todavía no es algo comercial, pero se está ya avanzando en ese terreno. ¿Qué te parece? Qué padre, no, está padre. Sí, digo, así almacenan energía, hay un eclipse y ya no les pasa nada, por eso lo decía, ¿eh? Luego, y en la noche también en tu casa, tú puedes tener almacenada la energía eléctrica en un acumulador, en una batería, y esta batería te suministra la energía que necesites para encender tus lámparas, para encender tu radio, para trabajar en tu computadora. Ah, vale. ¿Qué te parece? Está padre, maestro. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues déjenme comentarles por último, ya para retirarnos, no sé cómo andamos de tiempo, pero yo supongo que ya pasaron como... Ya me pasé. Entonces, nada más les quiero comentar que las fotoceldas se utilizan en la investigación espacial. Órale, ¿cómo es eso? Hay robots que se están mandando a Marte para hacer exploración en la superficie de Marte y en las primeras capitas de polvo del planeta. Entonces, estos robots no llevan otra fuente de energía más que unos grandes paneles solares que reciben la energía del sol, desde luego de mucho más lejos que nosotros, ¿sí? Porque Marte está más retirado en la órbita que la Tierra. Una pregunta, a ver, esto del sol suena muy bonito y lo de los paneles solares, pero ¿cuándo cuándo se va a acabar el sol o algo así? Bueno, mira, no te preocupes por eso, el sol todavía tiene vida para muchos años. ¿Sí? ¿Cuántos? Estamos hablando de 5.000 a 5.500 millones de años todavía. Sí, entonces, sí, pues, sí, es un problema a muy largo plazo. No tenemos que preocupar. Y bueno, yo quería nada más concluir el programa con la imagen. Quiero que se imaginen todos mis hobbits, amigos hobbits, mis maestros de hobbits, que se imaginen cómo andarán estos robots como el Opportunity, cómo andarán todavía en la superficie de Marte, recibiendo energía del Sol y realizando sus tareas, ya sea perforando, rascando o simplemente desplazándose sobre la superficie de aquel lejano planeta. Debe de ser algo maravilloso, increíble, el poder estar frente a los monitores de las cámaras de esos robots que están haciendo investigación de punta. Más adelante, seguramente, tendremos un programa donde desarrollaremos todavía este tema con más detalle. Y ahora vamos a saludar a los que nos están viendo. De acuerdo. Bueno, saludos a la Escuela Secundaria Técnica 104, a la 106, a la 65, a la 74, a la 75, a la 113, a la 39, 78, 26, 22, 24, 12, 13, 21, 38, 55, 56, 9 y 32. Luego, la Escuela Secundaria Técnica 13 dice, una clase platicadita, pero con aprendizaje, siempre es bien recibida. Muchas gracias. Lulú de la Escuela Secundaria Técnica 78, ¡oh, qué interesante! Después de la Escuela Secundaria Técnica número 13. En un país con la fortuna de tener mucho tiempo de claridad y solo... que vivimos en un país con la fortuna de tener mucho tiempo de claridad y solo es muy útil esta tecnología. Desde luego que sí, desde luego. Efectivamente somos afortunados en México de tener una gran irradiación solar y esto se traduce en más energía eléctrica gratis del sol. Ok, y luego, la técnica número 6, solo en el área de la energía el hombre no ha tenido grandes adelantos,
donde los años setentas solo con la energía nuclear. Sí ha habido mucha investigación y hemos tenido muchos logros en el campo de la energía. Desde luego que sí. Es una proeza el hecho de que los exploradores de la NASA lanzados al espacio y que están ahorita en la frontera de lo que es nuestro sistema solar estén todavía funcionando y estén mandando información acerca de los campos magnéticos que están atravesando, algo muy interesante que más adelante seguramente podremos analizar con calma. Luego, de la Escuela Secundaria Técnica 32, es un tema bastante interesante y muy educativo. De la Escuela Secundaria Técnica 64, sí que estamos aprendiendo, hay cosas que no sabíamos, interesante. De la Escuela Secundaria Técnica 56, la forma de explicar es muy interesante, se entiende y si aprendemos, eso esperamos. Luego, de la Escuela Secundaria Técnica 32, lo que me encanta es la paciencia que tiene el profesor Osaco. ¿Por qué lo dicen? Queridos amigos, esto fue todo por hoy. Estamos en DGES TV y los esperamos la próxima semana, el miércoles en Técnicamente. Hasta la próxima.